a todos, queridos amigos y amigas. En este pequeño video les voy a dejar saber cómo se ha ido deteriorando la situación climática en el lugar donde yo resido, en Miami. Y estas son las imágenes que muestran cómo ya va acercándose el huracán Irma. Aunque, sin duda alguna, todo parece indicar que va a ser menos copioso. Hay muchas personas que decidieron irse a otras latitudes, a otros lugares, porque la Florida completa va a estar afectada por este huracán Irma. Entonces, la forma de permanecer en la localidad, pues es comprando productos para cuando se vaya la luz, comestibles de latas, preparando con plywood contraventanas que separen, ¿verdad?, del mal tiempo una posible entrada del huracán. Aquí tenemos en estas imágenes contraventanas metálicas y han visto ya también contraventanas de madera, de plywood, que se compran en ferreterías inmensas que tenemos en los Estados Unidos llamadas Home Depot. Bueno, también existen en otros lugares de América Latina. El huracán ha ido avanzando de una manera un poco errática, vamos a decir, desde el punto de vista que han habido algunas masas, según ellos dicen los meteorólogos, que lo han ido empujando, ¿no? Incluso hay un frente frío en algún lugar de las capas más altas de la atmósfera y aparentemente ahora no va a ser tan duro en Miami la presencia de este huracán, que sin duda alguna se ha convertido en un huracán histórico para el Océano Atlántico, de categoría 5 prácticamente desde que comenzó. Muchas gracias por su atención, queridos amigos y amigas, con todo cariño. Su siempre amiga Marta Peña.